Damos inicio a la tercera comunicación del día. Lleva el título La prensa republicana, la prensa de la República en guerra, la otra artillería. Será pronunciada por la profesora Núñez de Avalar y presenta doña Eulalia Ramírez Noella. ¿Estarán conformes si les digo que de las ponencias que hoy jalonan en el programa en el día de hoy, esta es precisamente por la cual el tiempo ha pasado mejor? Es decir, he pasado 80 años desde la prensa en la República de Andorra, pero es un tema absolutamente actual. Si en 1936 se hablaba de propaganda, hoy hablamos de fake news. Por lo tanto, es un tema, insisto, de una actualidad ardiente. Para ello, como ya les he anunciado, tenemos a la profesora Núñez Díaz Valar, de quien hará la presentación Eulalia. Eulalia Ramírez, que ha dedicado la mayor parte de su vida a la docencia, a la formación del profesorado, a todos los niveles, tanto académico como universitario, y ha trabajado como asesora técnico docente en la Consejería de Educación de Madrid. Pero sobre todo, lo que a nosotros nos interesa es que Eulalia es un paradigma, un producto de estas jornadas. Ella es socia de CEFREMA en el año 2017 y ella nos ha confesado y nos ha dicho reiteradamente que si es de CEFREMA es precisamente por la admiración y por el nivel de estas jornadas. Por lo tanto, contamos hoy a la mesa precisamente con la representación, el fiel reflejo de lo que pretenden ser estas jornadas. Unas jornadas prosélitas que sean capaces de atraer a personas como Eulalia. Así que, sin más, se le doy la palabra para que presente el acto. Bueno, muchas gracias, Raúl, por tus amables palabras y buenas tardes a todos. Y, por supuesto, muchísimas gracias a CEFREMA por darme la oportunidad de tener el honor de compartir mesa con la profesora Mirta Núñez de Albalar. Es para mí un honor estar aquí a su lado, ella lo sabe, se lo he confesado en multitud de ocasiones. Y bueno, pues efectivamente, en los últimos meses, términos como fake news o noticias falsas, para decirlo en román paladino, la batalla por el relato, son términos que hemos oído continuamente y que no son otra cosa que no hacen otra cosa que denotar la importancia que tiene la prensa, consolidando así a la prensa como el cuarto poder. Realmente tiene una importancia vital y hasta el punto que no sabemos muchas veces si la prensa recoge la opinión pública o crea opinión pública. En el primer tercio del siglo XX, la prensa en España disfruta de una edad de oro. Periódicos como El Heraldo de Madrid, que se editaba en Marqués de Cubas, una calle muy cercana aquí a la Gran Vía, tiene una tirada de 500.000 ejemplares, algo inimaginable hoy día. O una ciudad como Madrid, cercana simplemente al millón de habitantes, pues tiene hasta 16 periódicos, lo cual indica que la prensa tenía muchísima importancia. Estamos además en la eclosión de la sociedad de masas, el inicio de la radio, pero sobre todo de tener una prensa muy muy rica. Estos 16 periódicos que se publicaban en Madrid en los años 30 abarcaban desde el falangista La Nación hasta el anarcosindicalista La Tierra, al que ha mencionado el profesor Vadillo. Iniciada la guerra, el gobierno de la República está muy preocupado sobre todo por dos cosas. En primer lugar, por la imagen exterior que tiene la República, para poder dar conocimiento al extranjero del sufrimiento de la población, sobre todo ante los oídos sordos del comité de intervención, y pone grandes facilidades
a los periodistas extranjeros. Estamos en plena Gran Vía, en un sitio estratégico, porque estamos en la acera del frente, unos metros más arriba, tenemos el equipo de Telefónica, que como todos ustedes saben, era el centro internacional de prensa durante la guerra. Y un poco más arriba, ya en la Plaza del Callao, perdimos en el año 64 el magnífico Hotel Florida, que era donde convivían los grandes periodistas extranjeros como León Dos Pasos, Hemingway o Guerra Taro y su compañero Frank Capa. Y lo digo en este orden con toda la intención. Por un lado la República, como hemos dicho, se preocupa de la imagen que da en el exterior y también por la prensa del interior. La República intenta a toda costa la desmoralización de la población y también la desmoralización en un primer momento del ejército de milicianos y luego ya cuando se constituye el ejército republicano, el ejército popular, también derrotismo, posible derrotismo o desmoralización. Pero es más, estamos en un país donde la tasa de analfabetismo es altísima, eso también se da, por supuesto, entre soldados y milicianos, y los boletines, la prensa de guerra, se utiliza no solamente para informar, no solamente como boletín de guerra, sino también como instrumento de formación política, de formación sanitaria, de formación militar de soldados y militares. Para hablar todo esto en profundidad, tenemos tal vez a la mayor experta en estos temas, que es la profesora Mirta Núñez de Albará. Ella ha dedicado su vida a la docencia y también, por supuesto, a la investigación. Y algo también que es tan importante como la docencia de investigación, que es a la difusión. No es raro encontrarla en la presentación de un libro, en la participación de conferencias, en distintas asociaciones. Es tan importante la universidad y la investigación como que esos conocimientos lleguen al gran público. Ella se encarga de difundirlos. Ella hizo su tesis doctoral precisamente sobre este tema, se titula La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, 1936-1939, y doy fe de que es un estudio profundísimo. No solamente en cantidad, por las 3.000 páginas que las he visto, sino por su calidad. Hace un estudio pormenorizado de 460 publicaciones y de prácticamente toda la totalidad de ejemplares que hubiera en las hemerotecas españolas, llegando incluso a descubrir 7 periódicos que no habían sido catalogados. Además, la profesora Núñez tiene grandísimas obras sobre la importancia de la prensa, también sobre los años del franquismo y de su represión, como puede ser Consejo de Guerra, Fusilamientos de Madrid, en la posguerra de 1939 a 1936. Esto lo hizo junto con Antonio Rojas Fren, con el profesor Julio Arostegui, de quien heredó la cátedra de memoria histórica, Franco, la represión como sistema. Ella también ha publicado La disciplina de conciencia, las brigadas internacionales y su artillería de papel. Ya vemos que aquí va a reflejar el poder de la prensa y que pueden ustedes adquirir ahí fuera, si quiere que se lo firme. Y también hay un libro que a mí me gusta muchísimo y que hay que encontrarlo, es muy difícil conseguirlo, que es Mujeres caídas, prostitutas legales y clandestinas en el franquismo.
es un tema, la política del franquismo con la mujer es un tema muy importante, es un tema que ahora se ha estudiado más, pero tal vez la profesora Núñez sea una de las pioneras en ahondar en estos temas. Y por último, destacar los años del terror, la política de exterminio y represión del general Franco, y así como la represión, los años de plomo del franquismo, que es un libro que ella ha coordinado, que también tenemos aquí fuera, y lo ha publicado junto con Francisco Espinosa, Manuel Álvaro y José María García Márquez. Así que yo no les hago perder más tiempo y les dejo en manos de la profesora Núñez. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Eulalia por tus palabras y muchas gracias a Gefema por la invitación a estar aquí y bueno, en un sitio muy notable, que da gusto conocerlo y no lo conocía. La verdad es que te voy a nombrar mi coach, que es lo que se dice ahora, porque me sube mucho la moral cuando hablas de las cosas que he trabajado y que bueno, tienen un hilo en común. Quiero decir que cuando yo hice la tesis y fueron muchos años dedicados a ello, más que nada pues también porque conseguí una beca de formación de personal investigador y bueno, lo utilicé y gran parte de la labor la podía hacer en España. Con lo cual, aquí en Madrid tenemos la Biblioteca Municipal del Conde Duque, que tiene unos fondos riquísimos y bueno, pues la verdad es que me permitió profundizar. Aunque también un núcleo de estas publicaciones las encontré en Salamanca, otro núcleo menor en Barcelona, pero realmente en aquellos años, además, podías ver directamente el ejemplar y era pues muy hermoso, más hermoso que verlo pues a través de internet, ¿no? Pero también más costoso, más pesado, había que ir allí día tras día, ¿no? Hacías buenas amistades con los conserjes, con toda la gente que te rodeaba y que gracias a ello pues podías acceder a los ¿cuánto eran? Como 36 tomos de periódicos varios de guerra. Bueno, pues esta prensa es una prensa paralela a la prensa, diríamos, convencional. La que vemos aquí de ABC, del ABC republicano, con ese título tan hermoso, era un mundo aparte. Pero el problema es que las formaciones, primero milicianas y luego militares, pues necesitaban información, necesitaban formación, eso que se dice en periodismo, ¿no? Formar, informar y entretener. También entretener, pero también propaganda. Y como a la República se le impuso la guerra con un golpe militar, pues la respuesta tenía que venir de muchos sectores, entre ellos bueno, pues, de la información y de la propaganda. A lo largo de los años de guerra se editaron 454 periódicos. Y uno puede decir, ¡qué barbaridad!, ¿no? No, en realidad nunca hubo 454 periódicos al mismo tiempo. A lo largo de esos años de guerra, entre el 36 y muy poquito en el 39, pues se fueron editando. Pero al mismo tiempo su número era menor. Por esta circunstancia, cuando ya se crea el Ejército Popular Regular, se decide crear unas cabeceras para todo el Ejército Republicano, que fueron La Voz del Combatiente y Vanguardia. Su público era todo el Ejército, pero paralelamente pues existían periódicos de batallones, periódicos de brigadas, periódicos de divisiones, periódicos de cuerpo de ejército, periódicos de armas,
de artillería, en fin, de un abanico inmenso, y la verdad es que su lectura es muy, muy atractiva y está abierta a cualquiera que quiera ir a, fundamentalmente a la Biblioteca Municipal de Madrid. Y esto nos permite exprimir su contenido en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, algo que Julián Vadillo, que me ha precedido y con el que, en fin, tengo una larga amistad, pues el primer punto sería cómo en su seno pues, se habla de la militarización de las milicias. Para ello, evidentemente, hay que hablar de las milicias y hay que hablar de un hecho extraordinario que ocurre entre julio y octubre del 36, es decir, un periodo muy breve, julio a octubre de 1936, cuando el pueblo de Madrid, no fue el único sitio, en aquellos lugares donde no había triunfado la sublevación, pues se responde al golpe con una organización nada convencional, revolucionaria, que permite, bueno, pues una primera respuesta al ejército sublevado. Las milicias en estos primeros momentos de la guerra corresponden a partidos políticos, corresponden a sindicatos, corresponden a organizaciones muy variadas que aportan, que llaman a sus militantes a participar en la defensa. Y esto nos da la medida de una de sus características más interesantes, que es el voluntario. El voluntario que coge las armas para la defensa de la República, para la defensa de la libertad, para la defensa de sus ideas y sobre todo para enfrentar el golpe militar. Y esto, y en esta línea encontramos algo también extraordinario, la mujer. Por primera vez en la historia de España, salvo casos excepcionales como Agustina de Aragón, me viene a la cabeza, pues la mujer no se había incorporado a la defensa de una manera importante, cuantitativamente. En este caso tampoco, nunca va a estar al mismo nivel cuantitativo que el hombre, pero indudablemente es una aportación sin precedentes. Y ahí ese carácter extraordinario, tan importante. Cuando tenga lugar la militarización, cuando se cree el Ejército Popular Regular, la mujer va a ser retirada a la retaguardia. Y bueno, pues esto se va a explicar en las páginas de los periódicos, se va a intentar explicar, aunque hay que decir que todos somos hijos de nuestro tiempo, con lo cual dentro del republicanismo también había un machismo bastante acendrado, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene una explicación lógica, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo, tampoco las cosas nacen de cero, ¿no? Periódicos, milicianos, revolucionarios, pluripartidistas. En ese pluripartidismo, claro, están excluidos los golpistas, con presencia femenina, minoritaria, y, bueno, vamos a decir, cierta pobreza informativa. Pero cumpliendo ese formar, informar y entretener. Recordemos que si somos voluntarios y no hemos pasado por una academia militar, bueno, nuestras nociones pues pueden ser bastante remotas. En los periódicos se contribuía a ese conocimiento de algunas líneas de la defensa y ello lo convierte en especialmente interesante. El contenido, por lo tanto, es ese conocimiento básico, muy limitado, del mundo militar, la vida en campaña. La vida en campaña es importante, la situación de la guerra, los grandes puntos neurálgicos de España, de la España en guerra, y
la verdad es que se conoce muy poco del lado contrario, es decir, no hay, hay bastante impermeabilidad entre las zonas contendientes. Esto tiene cierta lógica y indudablemente de vez en cuando tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas, por ejemplo, a mí hubo una información que me atrajo muchísimo y que me pareció muy interesante. Por ejemplo, la noticia de la fuga de 400 internos del fuerte de San Cristóbal. A la altura de 1938. Y yo dije, ¡qué trola! ¿Pero qué trola? ¿Pero cómo pueden estar diciendo esto? Pues no era ninguna trola, es verdad. Y hoy esa fuga masiva y bastante fracasada, pero por las circunstancias límites en que se desarrollaron, fuerte de San Cristóbal en Pamplona, el núcleo del carlismo, imaginaros qué circunstancia, no sé si alguien lo conoce, pero es un fortín militar impresionante. Dentro de una montaña uno va subiendo y dice, ¿dónde está aquí el fuerte? Es que lo excavaron a finales del 19 dentro de la montaña, con lo cual desde abajo no se ve. De ahí, del fuerte de San Cristóbal, donde desde, claro, en Navarra triunfa el golpismo casi de inmediato. Y ahí muy pronto se van a alojar involuntariamente a centenares de presos republicanos. Bueno, pues estos presos republicanos, un sector de ellos se logra fugar. Es algo muy increíble, por eso yo en principio le daba poca veracidad, pero a estas alturas es algo muy estudiado, el fuerte de San Cristóbal. En Navarra hay un movimiento memorialista muy fuerte, hay una sociedad muy sensibilizada y la verdad es que aquello que en principio pues tuvo pocos investigadores, por ejemplo Félix Sierra, que lo empezó a conocer en Valladolid, y nos indica también que de toda España fueron llevados allí al fuerte de San Cristóbal, pues es algo tan extraordinario que tiene un gran interés. También de vez en cuando aparecen noticias en la prensa y en los medios, por ejemplo, el cementerio de las botellas, como el fuerte de San Cristóbal luego fue un durísimo penal donde morían muchos presos de hambre, de frío, de tuberculosis, de todo aquello que también colaboraba en la estrategia del terror franquista, pues estos presos eran enterrados en parte de la montaña y eran enterrados con una botella. Y dentro de la botella había un papelito con nombre y apellidos para intentar que no se perdiera la memoria de esa persona que había muerto en estas condiciones tan dramáticas. El problema es que se encontró muy tarde. Parte de estos papelitos aparecieron borrados, otros no, y bueno, pues se está investigando evidentemente a todas estas víctimas, pues para darle su identidad como corresponde. Eso era parte de la vida en plena guerra, y luego, como os decía, ese hecho extraordinario que fue la fuga de centenares de presos, también se ha sabido que de esos centenares de presos que se fugaron, únicamente dos lograron pasar a Francia. Las condiciones eran terribles y aparte se lanzó a los, falangistas, a los carlistas, a los adeptos, a los golpistas, y fue una caza de los presos fugados que evidentemente no tenían elementos de autodefensa, con lo cual dos, a día de hoy lo que se sabe, dos lograron llegar.
cada tema de estos tiene en sí tantos flecos, ¿no? Tan interesantes, volviendo a su contenido. La información relacionada con el contacto con el enemigo, el rechazo al contacto con el enemigo, aquello que se llamaba la fraternización, que se consideraba, estoy hablando, claro está, de las líneas republicanas, se consideraba que favorecía al enemigo. Por lo tanto, hay muchos llamamientos contra la fraternización. Hay muchos llamamientos a la vigilancia contra los saboteadores. La República construye, o mejor dicho, reconstruye la defensa militar a duras penas, y en su seno, realmente no hay la misma obediencia, no hay la misma vigilancia que entre los rebeldes, y por lo tanto, estos casos se producían a pesar del mando. Era importante que hubiera una atención a todo ello. Los emboscados, que también tiene toda una mitología detrás, los derrotistas, todos estos son vectores para la información y para la propaganda. Contra los derrotistas, contra los emboscados, contra los saboteadores, contra los que fraternizaban. En la medida que la guerra se prolongaba, también, y que los éxitos de la República, que también los hubo, escaseaban, pues había evasiones, lógicamente muy, muy denostadas. Luego, incrementar la eficacia frente al enemigo e incrementar el trabajo político frente al enemigo. Es muy, muy importante, y se lograba, en bastante medida. La lucha miliciana era más ideológica, y la lucha dentro del Ejército Popular Regular, que se crea a partir de octubre de 1936, era ya esa búsqueda de un formato convencional de ejército que llegó a tener la República, y que quizás para intentar suavizar los roces, por ejemplo, con los anarquistas o con aquellos que discrepaban de la militarización, se incorpora esa figura tan evocada del comisario político. Y el comisario político para nosotros es muy importante, no solamente por el lema, y el lema es muy, muy bonito, vamos a decir, ser el primero en avanzar y el último en retroceder. Este comisario político va a ser el encargado, en la mayor parte de los casos, de la formación, de la información, y por lo tanto, del periódico de la unidad. ¿Cada unidad tenía un periódico? Pues no, nunca se llegó a eso, pero podemos decir que sí hubo una abundancia. No igual para toda la guerra, es decir, la abundancia, diríamos, se consolida en el primer trimestre de 1937, por supuesto, ya con el Ejército Popular Regular, y a partir de ahí, segundo trimestre de 1937 también, en el verano de ese mismo año, la batalla de Brunete es un punto débil, pero que sigue existiendo abundancia de información, y a partir del último trimestre del año 37, subsisten los ejemplares y las cabeceras, pero se van a ir reduciendo por algo que también es lógico, la falta de papel.
es decir, el papel, el producto papel periódico, pues sufre mucho los avatares de la guerra y ya hay momentos en los cuales, bueno, casi no puede llegar el papel prensa, con lo cual hay un llamamiento a reducir esa dispersión tan grande que ha habido desde el principio. Hay un estudio dentro de estas páginas para ver qué es lo que favorece al enemigo, y una de las críticas y una de los vectores es esa falta de unidad. Se dice, la falta de unidad favorece al enemigo. Creo que siempre estamos en lo mismo, ahora que hemos pasado varias campañas electorales. Hay también un llamamiento a descubrir, a señalar las artimañas del enemigo. Hay un vector propagandístico que es la propaganda en filas enemigas. Es decir, que siempre hay una interacción entre nuestras filas y las filas del enemigo. Nuestras filas, lo que se llaman nuestras filas, es decir, las filas republicanas, en estas filas republicanas se atiende, por ejemplo, la llegada de las brigadas internacionales, son mencionadas en casi todos los periódicos, aunque tampoco hay un seguimiento exhaustivo de las brigadas internacionales. Se sigue, por ejemplo, si hay una ceremonia de confluencia con la población civil, muy importante, se ha hecho una fiesta para recabar fondos para un círculo infantil en el pueblo más cercano, para un hospital de las brigadas internacionales. Me ha gustado ver la fotografía del doctor Bethune o Bethune, y de ello, bueno, pues hay menciones frecuentes en las brigadas, pero en las unidades militares españolas, pero no es, diríamos, un tema constante, profundo, apabullante. ¿Qué tipo de lenguaje se utilizaba? Por ejemplo, lo que os voy a leer, al lado de una estrecha vigilancia para descubrir enemigos y traidores, estamos en guerra, es necesario realizar un buen trabajo político entre los jóvenes que han ingresado actualmente en el ejército, para su confirmación y conocimiento de toda la población que hoy hay en nuestro país. Es decir, que hay que hacer un trabajo político con los reclutas que entran, diríamos, en un segundo nivel después, a partir de octubre de 1936. También hay un tratamiento crítico hacia estos reclutas. Dice, vamos a reforzar nuestra brigada con jóvenes que hasta ahora no habían sentido en su fuero interno la necesidad de venir a reforzar voluntariamente el ejército del pueblo. ¿Qué más tenemos que decir? No tienen concepción alguna, por mínima que sea, de los acontecimientos políticos y económicos que han hecho de su patria un inmenso osario. ¿Qué vamos a contar de esa España donde todavía en los años 30 hay un porcentaje de un 40% de la población desigualmente repartido, de analfabetos, de personas que están muy aisladas o que han estado muy aisladas en zonas rurales y que por lo tanto necesitan más que nunca ese trabajo político? Se hacen campañas para atraerlos a las ideas de republicanas. Por ejemplo, se les hace un acto de recepción dentro de la unidad para que sean acogidos favorablemente y al mismo tiempo se está diciendo que
a los comisarios se les dice que tienen que estudiar la composición de los reclutas para descubrir infiltrados. ¿Eh? O sea que ahí las dos vías. Se sigue hablando durante largo tiempo de la disciplina, la necesidad de disciplina. Es bonito ver inicialmente, por ejemplo, en zona, en la etapa miliciana, pues decir, ¿cómo le llaman? La condecoración roja, ¿eh? Puesto que los reclutas, los milicianos han apoyado a los campesinos en la recogida de la cosecha. Para ellos, pues diríamos un aplauso en papel. Y por otra parte, el elemento negativo, ¿no? El negro, que se dice, bueno, pues de aquellos que se ha sabido que han robado y se les hace una especie de juicio público, en el caso de ser descubierto por haber robado a los compañeros. Hay desde esos primeros momentos una comisión judicial de la unidad, presidida por un capitán y por el Estado Mayor de la brigada o de el batallón. Yo no hice el servicio militar, pero con la tesis, pues la verdad es que me familiarizó. Luego también es muy bonita la parte de, diríamos, no estrictamente militar, que es la parte de luchar contra los vicios, contra los vicios de una manera lógica, vamos a decir. Por ejemplo, el alcohol, el alcohol. Dice, todo hombre que bebe pierde, por los efectos del alcohol, su sentido de la responsabilidad y se convierte, consciente o inconscientemente, en un agente del enemigo común, es decir, del fascismo. Cuando tanta falta hace la disciplina y la responsabilidad. Es decir, se está llamando a un rechazo desde la lógica al alcoholismo. Otro de los problemas que hay en todas las guerras es la prostitución. Y aquí también a veces hay unas connotaciones un poco machistas, pero ya os digo que pienso que es lo que nace de una historia, ¿no? El enemigo también es esa mujer bonita que en los bares oscuros invita a comer, invita a beber y sonriendo pregunta por nuestros efectivos. O nos hace bellas promesas para hacernos derrotar. El enemigo en la retaguardia es también esa prostituta que nos envenena la sangre. La verdad es que da repelús, pero esto es lo que se le decía al miliciano primero y al soldado después. Del enemigo se hace a veces una sección que se llama novedades facciosas. Y este término yo creo que se ha perdido un poco en nuestros días. Aparece, por ejemplo, en una cabecera que se llama Chapáyev. Chapáyev, aquel héroe de novela proletaria, que aquí hay una persona que ha trabajado la novela proletaria profundamente, y que es un personaje épico. Muy interesante. Y con este término de la épica, pues yo creo que me voy encaminando hacia el final, porque la épica también es uno de los vectores de esta prensa. La República tiene una épica, que es el pueblo, que es la democracia, pero la República lo necesita más que nadie, porque la República siempre tiene un ejército en cierta manera en construcción, ejército en construcción, y nunca acaba de construirse del todo.
En esa construcción, pues tiene que realzar aquellos aspectos positivos, que como os decía, no hay tantas victorias militares. Aunque desde mi punto de vista, que no soy militar, pues yo creo que la gran victoria de la República es mantener la defensa en las condiciones nacionales e internacionales en las que se desarrolla. Y eso realmente, diríamos, anima el espíritu. Es decir, que a pesar de todo, se mantiene esa fe laica en que es posible el triunfo. Que es posible el triunfo a pesar de que el entorno internacional, la geopolítica, esa que vemos tan importante en nuestros días, la geopolítica le va siendo una y otra vez negativa. ¿Quién le iba a decir a la República que en el verano de 1936 iba a conocer que sus supuestos apoyos internacionales, las democracias internacionales, Francia, Inglaterra, le iban a volver la espalda y e iban a lanzar el conocido Comité de la Intervención? Yo creo que ni en las peores de las pesadillas se lo había imaginado la República. Para lograr afrontar todas estas zancadillas internacionales y veremos también las nacionales, la República en guerra responde con ese primer gobierno de Frente Popular, tardío, pero primer gobierno de Frente Popular, a partir de octubre del 36, y esa unidad, nuevamente algo muy de actualidad, pues refuerza la moral, refuerza la moral ya del ejército, ya no de las milicias. Con ese primer gobierno del Frente Popular, un vector propagandístico que es unidad, la necesidad de la unidad para vencer, y el comisario político como su principal expresión. Ha llegado a mi conocimiento que por muchos camaradas de este batallón se tiene un concepto equivocado de mi cargo. Uno de los conceptos es que estoy contra determinado sector político. Yo estoy a favor de la unidad. Y constantemente se subraya este aspecto. En el ámbito internacional, ya hemos hablado del Comité de la Intervención, de ese Comité de la Intervención muy pronto se lo abandona la URSS junto con este abandono de la URSS, que va, como es conocido, aunque es algo que es controvertido, el apoyo que recibe a costo, con un grave costo, para la República. Este hecho es importante porque permite levantar la bandera de no estamos solos. La República se queda sola en el contexto internacional y por lo tanto el no estamos solos es fundamental. Esa marcha de las primeras brigadas, de las primeras unidades, de las brigadas internacionales por aquí, por la Gran Vía, esto es para el pueblo madrileño, para todo el sector republicano, es algo que deja henchido el corazón y que junto al no estamos solo representa la solidaridad de los pueblos frente a la insolidaridad de las naciones, y en este caso es clarísimo, los soldados de las brigadas internacionales son llamados los soldados de la fraternidad. Luego vamos a conocer un gobierno de unión nacional, un gobierno de la victoria,
y todo esto sirve para enfrentar y afrontar, bueno, pues las, diríamos, aquellos hitos en los cuales la República pierde ciudades o territorios importantes. En febrero de 1937 la pérdida de Málaga va a ser un algodonazo terrible para la República. Y entonces este hecho se presenta como, veis, esta es una de las consecuencias de que la militarización no se había culminado en el frente. Ese es como se explica esa pérdida de Málaga que se considera como una puñalada para la República. La prensa, en la prensa normalmente se pone a Málaga como el ejemplo negativo, el ejemplo de cuando no hay unidad política, cuando se perpetúan las milicias de partidos y sindicatos, cuando no hay unidad, la derrota llega. Pero vamos a hablar también, de otros actos que se reflejan en esa, en esas páginas de la prensa, por ejemplo, bueno, pues la fiesta del niño, las fiestas populares, muy importante, las clases de alfabetización, se le dice compañero, porque se trata de compañero, muchas veces, compañero, ven a aprender, ven a aprender, y así podrás escribir a tu madre y a tu novia, y no se lo vas a tener que contar a otro, así que ya sabes, aprende a escribir. También en las páginas, y con esto me voy dirigiendo al final, hay debate político, ya os digo, ciertamente limitado, puesto que estamos en situación de guerra, y entonces ahora y siempre, pues la posibilidad de vencer al enemigo pues no favorece el diálogo ni favorece el debate. Y a veces, pues ese debate que todavía se permanece hasta los sucesos de mayo, pues ese debate es bastante duro. Por ejemplo, se dice de los trotskistas, se considera que los sucesos de mayo están protagonizados por trotskistas y que son traidores y que son fascistas emboscados, y que estos sucesos de mayo son un golpe asestado en la retaguardia para fomentar el desconcierto y el desánimo en nuestras vidas. Pero no todo es así de duro el debate. También hay hasta tiras cómicas con un contenido también político y también formativo. Por ejemplo, la tira cómica que fue muy popular, no hay que ser tan bruto como el soldado Canuto. Este no hay que ser tan bruto es una tira cómica y existe en varios periódicos de guerra. Y luego lo que era muy propio de la historia del periodismo y que todavía existe en nuestros días son las coplas. Son las coplas burlescas, por ejemplo, sobre la comida. La comida que reciben los soldados, arroz, manjar oriental, que traspasando sus fronteras llegas hasta las trincheras en cantidad colosal. Arroz, que eres ideal para el diario sustento, te levanto un monumento de transparente cristal. Estaban del arroz, pues imaginando, ¿no? Otros de las de otras cosas, pero en este caso era el arroz. Hay atención también al deporte, a la educación cívica e incluso son precursores de un cierto ecologismo. Por ejemplo, hay un día del árbol, cuando yo digo, es que tenemos que
hacer en la universidad, en los medios, ese día largo para repoblar nuestro país, ¿no? El trato se llama a un buen trato a los refugiados, ¿eh? Refugiados se refieren a los que vienen, por ejemplo, de Extremadura, de esa Extremadura que había sido parcialmente tomada por el enemigo. Y se habla también, por ejemplo, hay unas quejas de la Brigada de Fortificación, dice el periódico Fortificación, en la cabecera, dice: hay muchos que con desprecio nos tratan, no solo a nosotros como camaradas, sino a nuestra obra no le dan la importancia merecida. Puede llegar el caso bochornoso que nos toman por disciplinarios. Bueno, claro, por mucho que le duela a este soldado de Fortificación, es que es verdad que una parte eran batallones disciplinarios, pero no todos, evidentemente. ¿Por qué debemos luchar? Se anda muy básico, es una lucha de la libertad contra la opresión, de la cultura, de la ciencia contra la barbarie, de ideas redentoras contra el fanatismo y la ignorancia. Queda claro que no puede haber fraternización entre el ejército redentor y otro opresor. Así de claro. Por otra parte, se dice: al campesino no se le respeta, se le atropella. Si tiene cerca el frente, cultiva con atención sus campos. Hay que respetar por encima de todo los plantíos, hoy este término yo creo que no se utiliza mucho, los plantíos de habas y sembrados, los árboles y las vides. ¿Para qué sirven los destrozos inútiles? Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues este mundo va a estar presente hasta marzo de 1939, es decir, justo hasta el final de la guerra, aquí en Madrid, y ya con muy pocas cabeceras, con muy pocos ejemplares, pero siempre hasta el final, existe hasta el final. En algunas páginas, por ejemplo, las de La Voz del Combatiente, se puede seguir de una manera evidentemente parcial, se puede seguir la aparición del golpe de Casado, la irrupción en la fila republicana de esta división que causa, bueno, pues, un gran dolor, y que se trata, pues, en fin, de aquella manera. Se va a dividir nuevamente, y antes de que me pasen un papelito diciendo que ya es la hora, pues muchas gracias, y aquí estoy para responder a lo que me preguntéis. Se ha dado un breve turno de preguntas. Aquí tenemos. Si no, yo tengo potente voz. No solamente quería decirte, quería meta, además de felicitarte por tu conferencia, que la fuga de San Cristóbal fracasó, no tenían comida, que estaban patatas, pan. Pero es que ahí estaban presos los falangistas partidarios de Dilla, por el golpe que hubo en Salamanca, un intento de golpe, que murió otro falangista, Goya. Y entonces ese grupo de falangistas traicionaron a los presos, los invocaron a los indios engañados, y en fin, uno de ellos fue premiado con ser director de la Biblioteca Cultura Hispánica, una plaza de la Embajada de Londres y grandes sueldos. O sea que estos falangistas fueron decisivos en que la mayoría de los escapados, creo que 18 fueron fusilados en Pamplona, la mayoría capturados en las proximidades, y no dos, tres solo consiguieron fugas. Así es. ¿Alguna más?
y invito ya a los siguientes ponentes que se acerquen a la mesa de comunicación. Muchas gracias.